¿Qué pasa naturalista? Episodio número 18 de Notas Breves de Naturaleza. El episodio semanal en el que comparto en menos de 10 minutos, o eso es lo que intento, las noticias y artículos más interesantes de esta semana sobre naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica. Te recuerdo que en las notas del episodio encontrarás el enlace a todas las noticias aquí comentadas. Y además, al final del episodio te dejo un bonus extra. Concretamente el canto, la llamada o la vocalización de una especie de ave que ha aparecido en el episodio de hoy. Un final muy sonoro para que disfruten tus sentidos. Y antes de empezar quiero comentar dos cosas. La primera es agradecer a Fermín por dejarme una reseña escrita en Apple Podcast. Y de esto hace ya aproximadamente unas tres semanas. Mil gracias Fermín por dejarme tu reseña en el ecosistema de la manzanita. Y te animo a que tú también, si utilizas Apple Podcast o si estás dentro del ecosistema de Apple, pues te pases por la aplicación y ahí mismo pues, me puedes votar con 5 estrellas y, y dejarme una reseña pues, de lo que te parece este podcast. Además, eh, este programa, el podcast en Spotify, recuerdo que está alojado en Spotify, pues eh, ya tiene 65 votos con estrellas. Y la valoración media es de 5, o sea que mil gracias si eres uno de los que me has dejado las 5 estrellas en, en Spotify. Recuerdo que esta función solo es visible o solo funciona en la app de Spotify, tanto en Android como en iOS, pero no en la web, o sea, en, la, en el servicio web de Spotify o, o en la aplicación de escritorio no se visualiza. Pero en la app, en el, los teléfonos inteligentes, en los móviles, sí que se puede votar y sí que se ve la valoración media que hay ahí. Y venga, vamos a empezar con las noticias de esta semana. Y quiero empezar el episodio de hablando de Pigargos. Y es que en, la, en el diario digital de La Voz de Asturias ha salido una noticia en la que comentan que... Ya hay resultados de la suelta de los Pigargos en Asturias. 18 individuos se han asentado en el, en el oriente y se han formado dos parejas. Y es que eh, te recuerdo que hasta 25 ejemplares de Pigargo europeo, que el Pigargo pues es el águila más grande de Europa, fueron liberados en los dos últimos años en el Concejo de Riva de Deva en Asturias. Dentro de un proyecto experimental en el que se quiere reintroducir a esta especie en la península y que pues tiene a sus detractores y a la gente, pues que sí que está a favor, hay bastante o ha habido bastante polémica con, con este proyecto. El proyecto está de, dirigido por Grefa y tiene el apoyo económico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y explican que en la actualidad la gran mayoría de aves liberadas pues se han mantenido eh, en la zona donde han sido liberadas. No voy a alargarme más en esta noticia, te dejo el enlace en las notas si quieres ampliar información allí lo tienes. Esta misma semana han actualizado la guía de aves de España. SEO BirdLife ha actualizado sus apps, tanto para Android como para iOS, de la guía de aves de España. La noticia es de hoy mismo y explican que han puesto al día este compendio digital, el más extenso y completo de la avifauna española. Esta guía está destinada a todo tipo de público interesado en el conocimiento de la fauna ibérica. Se puede consultar en la web y está disponible de manera gratuita en las plataformas de aplicaciones móviles para Android e iOS. Y ahora una noticia un poquito más triste y es que SeoVerLife una vez más pues denuncia y cree que la nueva ley andaluza de regadeo de regadíos, perdón, acerca al Parque Nacional de Doñana a la extinción. Y es que este, este mismo miércoles eh, ha denunciado Cyberlife que la proposición de ley presentada por el PP y Vox en el Parlamento de Andalucía vulnera la legislación e ignora el consenso científico y además acerca este humedal, Doñana, a la extinción. Y es que recordamos que Doñana está inmerso en el mayor ciclo seco de su historia y se está enfrentando a una crisis de biodiversidad sin precedentes. <laughs> Venga, y antes de continuar con el episodio de hoy, te cuento. Si te interesa la temática de este podcast, estoy enviando cada martes una newsletter con las noticias y los artículos más interesantes de la semana. La idea es que en menos de 5 minutos puedas leer una selección de lo mejor. La newsletter se llama, como el podcast, se llama Notas de Naturaleza y te puedes apuntar en Substack, que es el servicio donde está alojado, Puedes teclear en el buscador notasdenaturaleza.substack.com Te dejo el enlace igualmente en las notas de este episodio o en mi perfil de Twitter, arroba oivanvega, allí también lo tienes para el avión. allí también puedes apuntarte. Puede que esta newsletter no te interese, o puede que sí. Yo de ti me pasaría, le pegas un ojo y luego tú pues ya decides. Así que recuerda cada martes a las 7 y cuarto de la mañana el mejor contenido sobre naturaleza en tu correo. Y venga, seguimos con el episodio. Y ahora te quiero explicar sobre la creación de una nueva alianza para detener la deforestación en el mundo. Y es que se han juntado amigos de la tierra, ecologistas en acción, Federación de Consumidores y Usuarios, CEZU, Greenpeace, Maitsi Giard, Sheoverlife, eh, WWF, Coordinadora Estatal de Comercio Justo y Carro de Combate. El día 13 de marzo han presentado en Madrid la Alianza Cero Deforestación y su objetivo es trabajar de manera conjunta contra la deforestación en el mundo, producida por el consumo de materias primas agrícolas, ganaderas y forestales, así como productos derivados de la misma. Esta noticia la ha publicado Seoberlife, que es una de mis mayores fuentes de noticias. Bueno, todo se mueve entre Seoberlife, eh, Kerkus, F-Verde y luego, pues alguna noticia de algún medio independiente o de algún Twitter. Pero bueno, eh, estos son mis medios principales. Pues bien, esta noticia, te dejo el enlace, la puedes encontrar en la web de SEO y allí te lo explican todo al detalle. Y ahora, una de esas noticias que no gusta o no me gustaría dar, pero es que han hallado muerto de un disparo a un lobo adulto en Montenegro de Cameros, en Soria. Y concretamente se localizó en la reserva regional de caza de Urbión. Y es que este pasado domingo se encontró el cadáver de un lobo ibérico en la localidad soriana de Montenegro de Cameros. Se dio el aviso al, al Seprona, se eh, activaron los protocolos para pues, eh, coger el cadáver de este lobo y llevarlo o trasladarlo al centro de recuperación de animales silvestres, el CRAS, ubicado en Burgos. Y bueno, pues simplemente recordar que dar muerte de forma intencionada a un lobo que es una especie, recordamos, protegida, incluida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, pues eh, supone una infracción administrativa grave, con sanciones que pueden superar los 200.000 euros y que pueden incluso ser susceptibles de un proceso penal con penas de prisión. Y para acabar, te quiero invitar a que te pases por Twitter, por mi cuenta de Twitter, arroba holaivanvega, ya que esta semana he estado compartiendo información sobre flamencos, eh, concretamente o especialmente sobre el flamenco que vive en nuestro territorio, que es el flamenco rosado, pero también sobre flamencos del mundo. Y allí he compartido diferentes infografías, vale, nombrando a sus autores, por supuesto. Y eh, hay muchas personas, mucha gente que me sigue o que yo sigo también, que se ha animado a también compartir fotografías que ellos ha, han hecho a, a flamencos en, en sus zonas de pajareo. ¿Vale? Estas imágenes yo he ido haciendo RT, retuiteándolas para compartirlas con, con toda la gente que me sigue, con toda la comunidad. Y te invito a que te pases porque hay una especialmente bonita y espectacular de un fotógrafo o de una persona naturalista que vive en Chile, que es chileno, y que comparte una fotografía en la que se ven flamencos en una laguna y por detrás montañas nevadas que yo creo que serán posiblemente lo, los Andes, vamos, casi seguro. Así que si quieres o tienes curiosidad. Por saber un poco más sobre flamencos, pásate por mi Twitter, arroba hola Iván Vega. Y ahora sí, para acabar, que me había dejado una noticia en el tintero. Ya la daba yo por acabado, pero la tenía por allí apuntada y digo, ostras. Y es que te la explico ahora mismo, y estaba sobre aves. Los buitres leonados pueden desplazarse por áreas de 10.000 kilómetros cuadrados en un año. ¿Vale? esta noticia aparece en el medio F Verde y bueno, pues un equipo científico liderado por la Universidad Miguel Hernández de Elche y en el que participa la Estación Biológica de Doñana y el Museo Nacional de Ciencias Naturales, pues ha llegado a la conclusión o ha determinado que eh, los buitres leonados pueden desplazarse en un año por extensiones que pueden llegar a tener 10.000 kilómetros cuadrados. Como siempre, en las notas del episodio encontrarás esta noticia pues, con toda la información muchísimo más ampliada y detallada de, de la fuente original. Esto es Notas de Naturaleza. Y hasta aquí el episodio número 18 de Notas Breves de Naturaleza. El episodio resumen semanal de las noticias más interesantes sobre naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que me ayudas a llegar a más gente dejándome votaciones, estrellitas, manitas para arriba en los diferentes sitios cinco estrellitas en Apple Podcast con una reseña escrita si te apetece cinco estrellas en la aplicación de Spotify manita para arriba en YouTube y campanita si quieres que te llegue cuando salga un nuevo episodio y manita para arriba en iBox y comentario vale cualquiera de estas eh, acciones pues me ayudan un montón a llegar a más naturalistas te recuerdo también que este sábado hay episodio normal del podcast, Notas de Naturaleza, y que ahora, al acabar este episodio, si te has quedado hasta el final, te voy a dejar un audio inmersivo sobre el canto pues, de un ave que, del que, de la que hayamos hablado en el episodio de hoy. ¿Vale? Muchísimas gracias por escuchar el podcast y ya lo sabes, nos vemos en el campo naturalista. Ey, ¿qué pasa, fanático del de, de audio y de los sonidos de naturaleza? Eres de los míos. Pues bien, te has quedado hasta el final. Te has quedado, perdón, hasta, hasta el final del episodio esperando el audio final. Y es que, bueno te voy a compartir el, una grabación, ¿vale? Una vocalización, una, un reclamo. Nos dice aquí el autor que es un reclamo. Del pigargo europeo, a, alia etus albicilla. ¿Vale? Está grabado, no he encontrado ninguno con, grabado en, en la península, en España. ¿Vale? Porque el proyecto de la reintroducción, pues... Lleva apenas un par de años y yo creo que todavía no, no se ha grabado aquí. Este eh, está extraído de Xeno Canto con una licencia Creative Commons. ¿vale? El autor se llama Lars Ednews. Grabado el 21 de agosto de 2022 a las 6 de la mañana en una localidad que es innombrable. En, el, en el, las notas del episodio dejo el enlace del audio. Eh. A ver, Sonnersgrundstedt-Umea, bueno, en Suecia, altitud cero. Es un reclamo y, y bueno, te dejo con él. Espero que lo disfrutes y nos vemos este sábado o nos escuchamos.